Hola y muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Soy Neodala y hoy os traigo un nuevo vídeo, pero antes de ello os quiero felicitar el año, feliz 2020. Este año pues espero traeros muchos vídeos más. Ya sabéis que llevo un poquito en YouTube, pero me gustaría traeros vídeos pues de lo que más os gustan, de reviews de iconos sobre todo. Voy a pasar a analizar ya los futuros Icon Swap 2, que fue lo que más pegada tuvo en el en la primer los días del canal, así que eso es lo que me voy a centrar, tanto para PES como para FIFA, pues lo que más me gustaría desde el primer día, ya sabéis, son las leyendas, así que de eso tratará yo creo esta segunda parte de la temporada, sobre todo del mundo de fútbol, del mundo del deporte, ya sabéis que es mi mayor afición en este mundo, modo carrera, reviews de leyendas como os digo, y pues me gustaría traer un par de juegos que no sean también de deporte, me gustaría subir algún juego MMO, me gustaría subir también algún shooter para también complementar un poquito el canal y si tiene acogida pues subiremos también ese contenido ya que también juego off stream, off camera y también me gustaría ver qué tal os parece ese tipo de contenido. Por lo demás pues seguiremos subiendo recompensas, recomendaciones, jugadores que salgan en SBC y con un poquito más de actividad ya que por la Navidad he dado un poco de descanso. Vamos a abrir estas primeras recompensas de 2020 a ver si tenemos suerte el equipo de la semana. Pues bastante, un poco, ¿cómo decirlo?, por la patilla, ¿no? Porque veo jugadores demasiado bufados para lo que ha sido el fin de semana. Sí que es verdad que ha habido pocas ligas en juego, aquí lo vamos a ver. Pero que pongas toda la alineación titular de la primera me parece un canteo. Y más con todo lo bien que está la Premier, ¿no? Como os decía, pues también está algunos jugadores de la Liga Arabia Saudí, creo que alguno de la Liga Belga también, si no me equivoco, Irlanda creo que ha jugado alguien también. O sea que bastantes jugadores de la Premier y alguno más, yo, para destacar, sinceramente, si no nos sale uno de la Premier vamos a llorar. Pero bueno, hay jugadores también muy interesantes, como Anthony Martial en la posición de delantero centro, un Agüero bastante mejorado, el medio campo espectacular en N'Golo Kanté, Eriksen. Poco que hablar, Ayoce Pérez un buen jugador también para quien quiera hacer química con jugador español también, al igual que Adama, que es un grandísimo revulsivo, yo creo que es de los mejores revulsivos, por no decir el mejor del juego, si fuese en PES seguramente tendría eso de sexto hombre o mejor recambio, porque vamos, es espectacular la velocidad, la fuerza que tiene para esos últimos minutos. Y una defensa, pues salvando a Maguire, que sigue siendo bastante lento, pues bastante sana también. Un portero, que bueno, el tema portero no quiero ni hablar, cada uno que coja el que más le guste, porque es más controlarlo bien con el manual que la media de él. Y un Harry Kane, que a pesar de que salió muy lento, ya empieza a correr, que es sobre todo lo más importante este año en el físico, o sea, en la parte de los delanteros. La parte de forma, 80 de ritmo, 95 de tiro, 87 de pase, 87 de regate, 77 de físico. Ya que no es una carta que vaya a salir seguramente en los TOT y creo que no está ni nominado, me parece una muy buena carta de Harry Kane, muy interesante, que seguramente valga ya una pasta. Así que vamos a ver qué nos toca. Como veis ahí, vamos a ver claramente los cinco que vamos a buscar. No creo que nos toque ninguno de ellos, como cada semana. Pero ahí los veis: Agüero, Harry Kane, Kante, Martial y Alexander Arnold. Serían muy buenos para complementar nuestras plantillas, cualquiera de las que tenemos. Actualmente juego con Liga Santander. Como os digo, tengo un vídeo muy especial. Me ha tocado mi primera leyenda en sobres y en breve os la traeré en sus reviews. Una leyenda bastante sonada. Y vamos a recoger ya las recompensas de ambas. Como ya sabéis, esta semana vamos a coger intransferibles, ya que, como sabéis, pues ha habido desafíos de más de 80, de 80, 82 y me he fundido prácticamente el equipo en esos desafíos, no tanto como otras veces, porque ya os digo, en Navidad he descansado bastante. Pero bueno, es pues simplemente por traeros un vídeo, por si me sale algo rojo y para avisar de todo lo que se viene en este 2020 al canal. Pues bueno, semana más en Oro 3, clasificando, salvando justo. Ya vamos a superar las 100.000 y vamos a ver si nos salen 3 y 3 de la Premier, ojalá. Atención. Porque esto es un bug o algo, porque nos está dando player pick de jugadores normales. Atención, menos mal que lo estamos grabando porque no me está dando jugadores rojos o no. Vamos, no, es imposible. O sea, no ha jugado ni el PSG ni. Player pick de jugadores normales, no puede ser. No sé. Bueno, voy a abrir y si no, ya lo arreglará. O si no, pues bueno, aquí tenéis el bug del siglo. No, entiendo, es que no sé ni qué coger, me he quedado en blanco. Vamos a coger a Company por media, pero vamos, esto no es un jugador de la Champions. Y vamos a ver este segundo que
Tampoco lo es. Vamos a coger aquí a Pedro. Bueno, ya paso. Sports está roto. El juego está roto. O sea, si estos son mis recompensas de Food Champions, pues muchas gracias. Quizás me salgan con más media, compañero Pedro. Pero bueno, lamentable. Que se bugue con dos player pick de más de 80. Ya no sé ni si abrirlos solo. O sea, los voy a abrir. Por cierto, dentro de 4 días viene el Team of the Year. O sea, que quien se quiera guardar las recompensas, pues mejor que estos rojos van a ser. Seguro que ya habéis visto que ni rojos salen. Increíble el bug, espectacular el juego, lo roto que está. Veamos a ver si está roto para salir caminantes también o para algo, o solo está roto para tonterías. Espectacular, Mati, que estoy bastante en blanco, con lo que ha pasado. No sé cómo arreglará esto, o si se dará cuenta, si le ha pasado a alguien más, algo. Le intentaré subir a Twitter a ver si tiene alguien de repercusión, algún youtuber un poquito más grande me puede dar un poco de bola en este tema. Porque si no, EA Sports pasa bastante de. No pienso llamar a EA Sports para que me devuelvan dos rojos, que seguramente me van a dar 2 de 81, no me van a dar Acuña y a Harry Kane. Vamos a ver si tenemos suerte por lo menos en los sobres. Ya sabéis que normalmente suelo sacar caminante o doble caminante más bien en las marquesinas que aquí, pero a veces. Ya sabéis que el tipo de sobra a veces no influye ni que haya jugadores en packs o no. O sea, me da totalmente igual, es totalmente suerte, es una lotería. Hay veces que abres muchísimo sobre y no te toca nada, hay veces en el sobre que menos te esperas. Como yo el otro día en un sobre, ya os digo, lamentable, me tocó una leyenda. Por eso ya os digo que los que llevamos un tiempo jugando a FIFA y abrimos bastante, o sea, más que abrimos diariamente, sino que abrimos bastante sobres de SBCs y demás, que ya sabéis que yo. He sido pay to win, pero ya paso totalmente este juego, más por estas cosas que nunca arreglan. Pues nada, abrimos los sobres, os traigo un poquito la información. Y si toca, toca, y si no, pues nada, un vídeo normal de información. Y ya sabéis, si os gusta, pues le dais like y os suscribís para más contenido de FIFA, de PES y demás. Vamos a seguir abriendo. Aquí tenemos ya algunos que se nos repiten. Pocos desafíos tampoco muy, muy altos. Tampoco me he querido. Yo, tío, tampoco he tenido ni tiempo ni me he querido gastar todo, todo, todo. Pero bueno, vamos a ver cómo EA sobre todo soluciona. Es decir, porque se puede venir caminante, ahí lo tenemos, nuestro caminante italiano, medio centro del Paris Saint-Germain. Ahí tenemos a Berratti, uno de los caminantes menos ilusionantes, pero bueno, tenemos caminante. Jugador que por lo menos, pues mira, la media nos servirá. También, bueno, de Dani Carvajal, buena media y es un jugador que llevo tiempo, que mucha gente lo comparará con Semedo, se está volviendo muy meta y me gustaría también darle una pequeña oportunidad, igual que se la dimos a Marcelo en su día, pero se va mucho para arriba, es demasiado el descontrol que lleva Marcelo en el cuerpo. Y vamos a abrir estos tres últimos que se supone que son los mejores, pero ya nos ha tocado el caminante, así que pocas esperanzas veo más. Mata. Tenemos a Junior también de Mallorca. Y bueno, camisetas y demás. Bonita camiseta la del. La del Alavés. Y vamos a por estos dos últimos sobres. Vamos a abrir el de. El mega sobre y el sobre de jugadores únicos. A ver si tenemos algo más de suerte. O ya se paró con ese caminante de antes. Ahora va a haber panel. Español. Delantero centro del Atlético de Madrid. Morata de Morata en este caso. Jugadores interesantes ahora. Este Morata. Y os digo por qué. Porque ya ha salido. Es Moi Gómez, el elegido de la Liga Santander. El jugador que ha salido para conseguir. Ya sabéis que tenemos que prácticamente con todos los equipos ganar o marcar en. Con jugadores de cada equipo, pues bueno, por lo menos nos tocan delanteros, pues mejor subirán un poquito su precio. Sabéis, si tenéis delanteros de la liga, no queréis ese jugador y eso, pues es el momento de venderlo. Jugadores del Betis, del Alavés, de el Mallorca, tenéis que marcar con todo, ya sabéis. Y creo que va a haber otro panel, si no me equivoco, eso es francés, ojo, carrilero del Everton. Tenemos, y bueno, si vive. Ya que no nos ha tocado nadie en rojo, pues por lo menos nos ha tocado uno de los is, por lo menos sabemos que en sobre sí que están, pero en rojo parece que no los han colocado o que ha saltado ese error. Espectacular que puedan fallar esas cosas, pero bueno, por lo menos transferible este CDB, 81 de ritmo, no está nada mal tampoco para
ser lateral de la Premier y francés, pues no está nada mal. Es un jugador que a la larga, si hace buena temporada, pues será un jugador que entrará seguramente en meta, pues más que nada por nacionalidad. Es un buen jugador, está en la Premier, buena nacionalidad, así que un jugador muy meta. Como os decía, repaso, ya sabéis que ha acabado todos los desafíos FUTMAS, pero como os digo, ha entrado Moy Gómez, que me parece un jugador bastante interesante, sobre todo para la posición aquí, digo, a ver si se ha perdido ahora también. Sobre todo para la posición de MCO más bien, porque tiene muchísimo tiro, tiene un buen físico para jugar ahí, regate, a pesar de que ocupa la posición de MC. Me parecen unas stats muy, muy, muy interesantes para jugar de medio centro ofensivo. Ahí vemos lo que tenéis que hacer, ¿no? Pues marcar con el Atlético Madrid 2, con el Real Madrid 2, con el Valencia 2. Y al partir de... Ah, no, son todos ganar, ¿eh? Creía que algunos eran solo como en Italia, que eran algunos marcar y ganando y en otros solo marcar, pero no, parece que solo cuentan en victorias en todos los equipos, ya sabéis, con los 20 equipos de la Liga Española. Como veis aquí, pues yo como tengo del Barça a bastantes jugadores, a Iñaki del Bilbao y a Morales del Levante, pues son los más fáciles, pero bueno, poquito a poco iremos completando. Aquí vemos un gol aprovechado para meter de penalti, como hice yo con Diego Carlos, este gol del Sevilla y demás. Es mi consejo para de esto. Por lo demás, pues esperar. Yo estoy esperando también intentar guardaros estos mejores sobres, los de 200 y 300, que son los mejores sobres de FIFA. Yo este ya lo gasté, pero bueno, estoy a punto de conseguir este. Me quedan eso, 80 partidos, 81 para ser exacto, para la semana que viene, que como os digo, a partir del jueves tendréis los totis aquí. Es muy difícil sacarlos, pero yo creo que si tenéis la oportunidad, a pesar de que os digo, sí que es verdad que subir la probabilidad. Pero ya os digo, no hace falta tampoco guardarse muchos sobres porque es muy muy difícil sacar un toti, y si lo sacáis, pues lo vais a sacar en eso. Y si no, pues ya sabéis, si sois pay to win, pues a tirar rondas de sobres que seguro que saldrán. Pero yo creo que no vale la pena tirar porque ya veis los resultados y tal y como está el meta. Luego os llegará un tío con Pacheco en portería y Lucas de punta, os meterá 3-0 y os darán ganas de borrar todo el equipo. Es mi consejo. Simplemente jugad con los jugadores que os ilusionen, que os gusten y que realmente pues os gusten un poquito la realidad y realmente vayan bien en FIFA. Es mi consejo para este 2020, que disfrutéis el juego lo máximo que podáis, que no rompáis muchos mandos, que yo esta temporada ya alguno ha caído. Así que os deseo suerte para este 2020. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.